Ustedes ya puedes iniciar. Adelante. Muy buenas tardes. Bienvenidas a esta sexta sesión de la Comisión de Promoción Económica, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo la 1:22 del día 14 de enero, se da por iniciada esta sexta reunión, para la cual le pido a mi secretario redactor que tome asistencia. Buenas tardes. Ciudadano Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martín. Presente. Martínez. Ciudadana Julián Arlet Marian Alvarado. Alvarado. ¿Sí? Pidió que se justificara su falta. Está enferma. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Tenemos 8 de 9 integrantes. Hay quórum. Procedo a leer la lista de asistencias. Perdón, orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se autorice entregar en comodato 25 máquinas de coser rectas, 20 overlock y 2 de zigzag. Punto número 4, por medio de oficio 005 diagonal 2022, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se revise y de ser posible se apruebe la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERT, y este ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. Punto número 5, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se aprueben las reglas de operación del programa Préstamo de Máquinas de Coser 2022-2024 con fin de darle seguimiento a dicho programa. Punto número 6, mediante oficio 039-2022 suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se apruebe la contratación del ciudadano Francisco Javier Gutiérrez Sánchez para impartir un curso de aplicación de Yelich. Punto número 7, revisión del acuerdo legislativo número 15 LX 321, en el que se exhorta
al municipio para explicar o mejorar la reglamentación en materia regulatoria? Punto número 8, solicitud del licenciado Gustavo de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, para aprobar la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados. Punto número 9, puntos varios. Punto número 10, clausura. ¿Es cuándo? No se escucha, Yoli. Tienes tu micrófono apagado, Yoli. ¿Una consideración al orden del día? No, no te escuchamos, Yoli. Compañeros, una disculpa. Si están de acuerdo con el orden del día, les pido que sirvan levantar su mano. Yo tengo una duda del orden del día, si me permiten. Adelante. Yo también. El punto 3 y el punto 5 creo que están cambiados, ¿no? O sea, tenemos primero el autorizar entregar las máquinas, pero no hemos aprobado las reglas de operación, ¿no? Yo creo que primero deberíamos de aprobar las reglas de operación y posterior ver el tema de la entrega, ¿no? Efectivamente, así lo platiqué con mi director. Y bueno, el tema es que las reglas de operación que se aplican en el punto número 1 son las reglas de operación de la administración pasada, del convenio pasado. En este se va a aprobar con reglas de operaciones nuevas que así nos las da en consideración el Estado, que es quien nos facilita este programa. Por eso es que se queda en el punto número 1, las que ya la convocatoria que ya se emitió desde que iniciamos esta administración, para entregar con las reglas de operación iniciales estas 40 y tantas máquinas, 47 máquinas, y entrarían van a llegar más, otras 40 y tantas más, con las nuevas reglas de operación. Por eso primero se tiene que utilizar la entrega de las que ya están por entregarse con las reglas de operación anteriores. Son máquinas diferentes, entonces. Sí, cambiaron las reglas de operación. Porque en el punto 5, en las reglas de operación del punto 5, al final dice que esas reglas de operación eliminan las reglas de operación del 2021. Entonces, estaríamos eliminando lo que acabamos de aprobar. O sea, nada más cuidar eso, porque creo que vamos a rebotar mucho. ¿No podemos jugar con unas solas reglas de operación las dos entregas de máquina? De hecho, las reglas de operación entraron con el año, compañero. Es muy buena connotación y yo tenía la misma duda. Estoy de acuerdo con usted. Las nuevas reglas de operación son del 2022, que las cambiaron este año. La convocatoria para entregar estas máquinas a este inicio del año se hicieron en el primer mes de octubre, que son las reglas de operación que aplican el año pasado. Estamos en tiempo y forma de entregar las primeras reglas de operación para las primeras máquinas con las reglas de operación del año pasado y aprobamos las de este año para cuando lleguen las posteriores ya tener las nuevas reglas de operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay un otro comentario? Bueno, yo creo que ahorita checamos las reglas de operación, ¿no? Pero mi pregunta es que si no podemos jugar con una sola reglas de operación para no... Porque en el punto 4, en el punto 5, se nos pide aprobar unas reglas de operación que dicen se eliminan las reglas de operación 2021, ¿no? Entonces acabamos de aprobar algo que lo vamos a eliminar después. Esa es mi observación, pero lo vemos en las reglas de operación si quieren, ¿no? No tengo problema. No podemos entregar las máquinas con reglas de operación de este año porque la convocatoria se hizo el año pasado. Aplican las reglas del 2021. Se terminó la convocatoria por los tiempos que se llevaron, más hizo la selección, que ya les explicaríamos. Y se aplican las 2021 para entregar las de la convocatoria anterior. Pero lo vemos en el momento que tengamos que tomar el punto número 5. Y les explicaríamos específicamente cuáles fueron los cambiados y cómo quedaron, si están de acuerdo. No, ya no está bien. A ver si me pueden dar el uso de la voz, por favor. Sí, sí, con su permiso, presidenta de la comisión y compañeros. Yo más bien propondría que se modificara el orden del día y el punto 3 pasar a ser el 4,
el 5, el 3 y el 4, el 5, porque efectivamente no podemos, los programas municipales no trascienden los periodos constitucionales de cada administración, entonces no podemos basarnos a unas reglas de operación anteriores que ya no tienen vigencia. Más bien tenemos que autorizar las reglas de operación para este año y posteriormente con las reglas de operación actuales, entonces sí ya proceder a darlas en comodato. Es cuanto. Gracias por su participación, médico Arturo. Si están de acuerdo, voy a pedir el uso de la voz a nuestro director. Yo lo mismo platiqué con él y a mí sí me quedó claro por qué no se puede. El protocolo de reglas de operación lleva un tiempo. Ese tiempo de consideración de la convocatoria para el registro de las ciudadanas que las solicitaron, luego lleva un dictamen para ir a visitar a su domicilio, a ver si es realmente viable o aplicable el apoyo y a quiénes sí y a quiénes no, porque las reglas de operación son muy claras. Entonces, después de ese estudio, el Instituto de la Mujer ve que todo se cumpla y califica y manda el dictamen final. Es un proceso natural que debe llevar y apenas se cumplió con el proceso. Le voy a pedir a todos ustedes que si están de acuerdo antes de que modificarlos, porque verdaderamente no convendría, si no ya no aplicarán las reglas de operación las que tenemos que entregar y se tienen que entregar ya. Entonces le voy a pedir, si me dan la oportunidad, que haga uso de la voz de nuestro director para que les sea más específico el punto y quede claro para todos antes de la aprobación. Les pido que levanten su mano para que me den visto bueno, si están de acuerdo que nuestro director de promoción económica pueda hacer uso de la voz. Adelante, Oscar. Sí. ¿Sí me escuchan? Adelante. Es que no, como que aquí si subimos el volumen se vicia el micrófono y no alcanzamos a escuchar. Deja, subo mi volumen a ver si no se vicia. Comentarles, aquí sí yo también tenía la misma incertidumbre por el hecho de que, pues, como no se alcanzaron a entregar, ¿qué era lo que tenía que hacer? En su momento se le preguntó a Patrimonio, porque como es un activo del municipio, tiene que autorizar el ayuntamiento la entrega o el incomodato de este bien. El asunto es que como había unas reglas de operación que nos permitían entregar estas máquinas en comodato, me dice, básate en las reglas de operación para que puedas tú operar el programa. En las reglas de operación, igual no sé si se las hicieron llegar, se las mandé de todos modos a Moni ahorita de vía digital. En las reglas de operación dice que se convocará, se emitirá la convocatoria y posteriormente se conformará una comisión. Desafortunadamente no te dice ni cómo se conformará, ni quién la conformará, ni de dónde la vamos a hacer. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes como Comisión Edilicia de Promoción Económica me autoricen en este caso o me acepten la lista de las beneficiarias para hacerles el préstamo de estas máquinas, basándome en esas reglas de operación. Aquí el tema es que, por ejemplo, cuando lo consulto con el tesorero, me dice, bueno, si tú sacaste en noviembre la convocatoria y te basas en la anterior reglas de operación, pues entrega esta parte, en el presupuesto se me adquirió o se me autorizó más presupuesto para más máquinas y en la segunda parte se hace la adecuación de las nuevas reglas y que se vaya con las nuevas reglas. Yo me baso en lo que ustedes me digan, O sea, no tengo problema alguno, el chiste es que se haga lo mejor posible el tema. Gracias, licenciado Oscar Lomelí. Le damos el uso de la voz. No veo a todas las manos que están levantando. Está el señor Pancho Cebes y la señora Susana Jaime, regidora. Betty también. ¿En ese orden me falta alguien antes de omitir alguna otra participación? ¿Son nada más ustedes tres? Ok, adelante. Yo, entonces, ya entendiendo un poco lo que dice Oscar, yo creo que necesitamos meter otro punto al orden del día, donde se ratifiquen esas reglas de operación, porque como decía Arturo, se vencieron con la salida de la administración, ¿no?
O sea, las reglas de operación vencen en el 2021 con la salida de la administración anterior y tendríamos que ratificar esas reglas de operación por estos 3 meses del 2021 y luego lanzar unas nuevas reglas de operación. La pregunta es si podemos, o sea, si la entrega de máquinas se puede hacer de una vez con las mismas reglas de operación del 2022, o sea, para poder entregar estas 40 más las otras 40 que se vayan a arreglar, porque creo que sí es lo que no queda claro, ¿no? Si vamos a jugar con las reglas de operación, ¿dónde están y quién, cómo se ratifican? Porque vencen con la administración, creo yo, que faltaría ese acuerdo, ese punto, o pues pasarla a otro punto, ¿no? Pero es mi opinión. Gracias, regidor Francisco Aceves. Yo lo que le entendí a Oscar, y si me está escuchando, es que esas reglas no tienen la calidad, así se entregaban siempre, o sea, las vamos a dejar como 2021 para lo que ya se hizo el proceso y vamos a hacer unas nuevas porque no tienen concreto y estructurado quién debe de hacer la selección. O sea, si se hacían así, lo validaba el dictamen Instituto de la Mujer. Si es así, si no, corríjame, por favor, Oscar, antes de pasar al uso de la voz de la licenciada Susana y la licenciada Beatriz, por favor. Por ejemplo, lo que le comentaba el médico Arturo, es que, por ejemplo, yo estaría a favor de que se aprobara, si así lo tienen a bien, las nuevas reglas de operación. El tema, lo que le decía yo al médico es, que como están muy abiertas las 2021, o sea, tú conforma un comité y ese comité que autorice, pero ¿quién lo conforma? Y en las nuevas reglas de operación, yo ya pongo, por ejemplo, quiénes son los que integran yo le puse un comité que designan la autorización o la priorización de la entrega de las máquinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Instituto de la Mujer me ayudó a hacer estudios socioeconómicos, cosa que no se hacían. Entonces, en base al estudio socioeconómico, con fotografía del domicilio, con la certeza de que vive la ciudadana ahí, pues a mí me da más información y no pase lo que en su momento pasó, que traen por ahí un juicio con una máquina que la ciudadana pues tenía una necesidad, la vende y no se puede recuperar. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, en las nuevas reglas de operación, yo sí designo, o en este caso propongo ante ustedes, las personas que integren este comité, cuáles van a ser las funciones de la Dirección de Promoción Económica en base a la convocatoria, cuáles van a ser las funciones en este caso del Instituto de la Mujer, porque no nada más lo estoy trabajando yo en la dependencia, sino que ella que tiene el área de trabajo social, pues que me ayude a priorizar y a ver quién realmente necesita el apoyo. Entonces, en estas nuevas reglas de operación, yo lo que redacto es el cómo se va a operar el programa. Por eso está un poquito más, como más detallado en las reglas. Entonces, si lo tienen a bien, yo propondría que se hiciera así. O sea, si quieren, aprobamos las nuevas reglas de operación y que se vayan todas de una vez con esas reglas. Digo, ahí surge la duda, porque cuando yo lo consulto con patrimonio y lo consulto con tesorería, los dos me dicen, básate en las reglas anteriores, pero también tienes que hacer unas nuevas que tengan vigencia a partir de este año, ¿no? Entonces, por eso lo solicité así, ya la decisión final pues es de la comisión. Yo me acato a lo que ustedes me digan. Ok, muchas gracias, licenciado Oscar Lomelí. Le pregunto a la licenciada Susana Jaime, que también levantó la mano, y licenciada Beatriz, ¿quién hacer uso de la voz? Sí, yo le... la propuesta. Gracias. Adelante, licenciada Susana. Hasta ahorita estamos aprobando que se entreguen máquinas con las reglas del año pasado, pero emitimos la convocatoria el año pasado, ¿verdad? ¿Oscar? Correcto. Es correcto. Sugiero que todas las máquinas, todas y cada una de ellas, se apeguen ya a los nuevos lineamientos, porque esas fueron de la administración pasada y aun cuando a lo mejor ya hayamos hecho la convocatoria, podemos modificar en el camino para que estén armonizadas todas. Mi sugerencia es que todas tengan las mismas reglas de operación a partir de este gobierno. Ya lo que pasó, pasó, y si podemos adecuarlas para que todas
se lleven a cabo con las mismas reglas, para mí sería mejor. Es cuanto. Gracias por su participación, regidora Susana. Pido el uso de, doy el uso de la voz a la regidora Beatriz. Adelante. Mi sugerencia ya la dijo Francisco, que era meter otro punto para que se aprobara el orden del día, pero igual si no se puede, o si no se, yo para mí sería lo ideal que se metiera otro punto donde se pusiera fecha hasta el 31 de diciembre del 2021, aprobando las reglas de operación del año pasado, y ya sobre eso, entonces, el siguiente punto. ¿Es cuánto? Perdón, muchas gracias, regidora Beatriz. Estas reglas de operación sí estaban aprobadas anteriormente, son vigentes, pero van a ser vigentes hasta la aprobación de estas. Las dejamos como reglas de operación hasta el 2021 porque se están proponiendo estas nuevas del 2021. No hay que hacer otra aprobación para estas viejas, sino es para entregar las que ya están en la propuesta. Es así, el orden del día va en ese torno, porque el punto número 3 es aprobarlas, que ya se, las que ya se evaluaron, que también fue una evaluación estricta, aunque sean las reglas de operación anteriores, se les dio la misma secuencia que se les va a dar a las que vienen, de ir a visitar el domicilio, de tomar fotografías, como lo dijo el licenciado Oscar Lomelí, pero aprobarlas con las reglas que ya existían para ya hacer la entrega, puntualizando que sí se marcaron las reglas que están tomando en cuenta para esta nueva regla de operación, que serían vigentes hasta la aprobación de esta, dependiendo de lo que decidamos en esta comisión. Pero sí se hizo, o sea, se tiene que puntualizar que estaban mal hechas o no tan claras, que es lo que podemos puntualizar. Y para hacer una mejor selección, pues se propone estas nuevas reglas de operación. Entonces no tendríamos que aprobar unas reglas viejas para luego aprobar las nuevas, sino es, la opción es esta. Queda como está el orden del día, se aprueba entregar esas primeras 47 máquinas, conscientes de que se llevó un proceso de selección ya bien dirigido, bien estructurado y bien evaluado, y que vamos a aprobar posteriormente la regla de operación que ya con las que queremos trabajar. Esa es la invitación. ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces, si no hay ningún comentario, ¿les parece si lo aprobamos así? Y el orden del día, y ya se aprueba el nuevo reglamento de cómo vamos a hacer la estaba claro. O sea, el problema no es que no se haya hecho bien, se hizo bien y con nuevas reglas de operación, por eso lo vamos a aprobar. No puedo decirle que las aprobemos porque ya está efectuándose las reglas nuevas, porque aún no se aprueban estas reglas, pero sí se efectuaron esta nueva formalidad para entregarlas con todos los requisitos que van en las nuevas reglas de operación. Por eso hizo la invitación a que se aprueben así. Una pregunta, regidora. Nada más, esas reglas de operación 2021 no vencieron el 30 de septiembre, no tienen vigencia del 30 de septiembre cuando sale la administración. Esa es mi pregunta, si habría que ratificarlas por estos 3 meses o 4 meses hasta que entren las 2022. O sea, que sí hubo un proceso de ratificación de las reglas de operación o tienen vigencia, porque generalmente todas las reglas de operación, yo me acuerdo, en la Comisión de Educación las estuvimos ratificando, por ejemplo, para que pudieran cerrar el año, ya que no pueden trascender la administración, como comenta el regidor Arturo. Digo, igual se pueden autorizar entregarlas sin las reglas de operación si ya las tienen ya seleccionadas, ¿no? Pero esa es mi pregunta, si sí. Las reglas de operación cumplen hasta el 30 de diciembre del 2021. Yo entendí, voy a pedir nuevamente si están de acuerdo que participe el licenciado Oscar Lomelí, que son las que había, y como ya son muchos años, de hecho Susana lo comentó, desde varias administraciones anteriores
son las reglas de operación que se usaban, pero vamos a ver si las tenemos que volver a ratificar. ¿Me puede ayudar haciendo uso de la voz el licenciado Oscar Lomelí, por favor, para confirmar este punto? Sí, mire, muchas gracias. Son los micrófonos. En este caso, les digo, lo pueden revisar. Las reglas de operación, déjame ver si las puedo abrir. Para darles una leída de lo que está, las reglas de operación del 2021, porque no maneja ninguna vigencia. Entonces, no pueden trascender. Son dos hojas muy, muy sencillas, en las que, por ejemplo, dice reglas de operación para la entrega de máquinas de coser en comodato, recta, over y zigzag. Uno, atendiendo la petición de parte, una comisión del gobierno municipal analizará cada petición presentada ante la Dirección de Promoción Económica y la entrega en comodato de cada una de las máquinas de coser bajo resguardo de esta dirección. Dos, cuando la comisión decida, digo, dice la comisión, pero no dice quién la integra, a quién se beneficiará con la entrega en comodato, deberá intervenir el área de sindicatura o la dirección jurídica a fin de elaborar el contrato correspondiente, luego que la o el interesados presenten la documentación solicitada para tal efecto. Tres, el contrato no podrá exceder de un año calendario en ese tiempo o él o la beneficiaria se compromete a someterse a capacitación o curso que derive en acreditación de la certificación de sus conocimientos, habilidades a través de organismos reconocidos, IDEF, por ejemplo, y lograr en ese tiempo un valor curricular con su experiencia. Cuatro, la o el beneficiario se compromete a promover en su comunidad la capacitación laboral y también a participar en las convocatorias del gobierno municipal a fin de buscar la integración de grupos productivos o cooperativas, la figura que mejor convenga. Quienes serán acompañados por la Dirección de Promoción Económica para conseguir un apoyo del Servicio Nacional del Empleo o de organismos similares para alcanzar la dotación de equipo que sea otorgado a este grupo productivo. Cinco, si el periodo de un año durante la vigencia del comodato, la o el beneficiario se niega a participar en las actividades de la Dirección de Promoción Económica, les sugiera, podrá perder el beneficio de la renovación del contrato de comodato de las máquinas correspondientes. Seis, cuando la o el beneficiario alcance el beneficio de la dotación de maquinaria para el grupo productivo, deberá regresar la maquinaria en comodato a fin de que sea destinada a otra persona o a otro grupo que requiera el apoyo. Siete, los costes de reparaciones, mantenimiento y adecuaciones de la maquinaria entregada en el comodato correrán por cuenta de la o el beneficiario debiendo regresar el equipo en las condiciones óptimas en las que se le ha entregado. Ocho, la o el beneficiario acepta que, por instrucciones de la comisión, deberá regresar el equipo cuando no se cumpla con el contrato correspondiente o que ya se haya terminado el periodo del mismo, sin necesidad de mediar conflicto o proceso legal por medio. 9. La maquinaria será entregada en las instalaciones del gobierno municipal, debiendo la o el beneficiario correr con los gastos de traslado hasta donde será instalada y operada la máquina. De igual manera, una vez concluido el periodo de comodato, la o el beneficiario deberá regresar la máquina a la instalación del gobierno municipal a donde se le señale, liberando al gobierno de la obligación de ese traslado. 10. Cualquier tema relacionado a la entrega de máquinas de coser no previstas en este decálogo será resuelto por la Comisión de Gobierno y su fallo será inapelable. De ahí en más, viene la firma, viene emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 21 días del mes de enero del 2021. Firma la presidenta María Elena de Anda y Lucía Lorena López Villalobos como secretario general. No maneja ninguna vigencia. Pero por ley, no puede exceder el periodo constitucional, Oscar. Ese es un principio general. Por eso, para mí, si aprueban las otras, no tengo problema. Nada más se retrasa un poquito más la entrega. Es lo que. Sí, pues para hacer las cosas. A ver, entonces, si gustan, no sé si quieran, anulamos el punto y se aprueba en el punto número 5 la entrega de las que ya estaban con las nuevas reglas de operación. Sería así para que de. Ya después de valorar que estén bien las reglas de operación de la, y, de, y de
y se dictamine si fue llevado el proceso adecuado, se aprueba en ese mismo punto, o cuál es la propuesta que quieren que hagamos. Yo, entonces, si me permiten, yo creo que sí, quitemos ese punto, aprobemos reglas de operación, y si es de urgencia entregar estas, en las mismas reglas de operación pongamos que va a haber dos entregas, ¿no? O si ya tienen todos los expedientes, o sea, en las nuevas reglas de operación, hagamos los dos paquetes para no atrasar el trabajo de Oscar, o en otro punto posterior a las reglas de operación, pues tenemos la facultad de poder dar acomodato o entregar algo así, ¿no? Pero bueno, es cuánto. Levanto la mano la licenciada Susana. No veo en mi celular a todos. Si alguien más está levantando la mano y quiere hacer uso de lado, me indica, por favor. Adelante, regidora Susana. Sí, gracias, Yoli. Sugiero, de igual manera, como mi compañero Francisco dice, primero enfoquémonos a trabajar sobre las reglas de operación de todas y cada una de las máquinas, independientemente del proceso que lleven, y ya una vez que nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser esas reglas de operación, ya si quieren entregamos en un primer paquete las que ya están trabajadas y adelantadas. No creo que sean muchos requisitos diferentes o distintos para que empiecen a trabajar las y los que son beneficiarios de estas máquinas, así que como que estamos perdiendo mucho tiempo en discutir pareciera que estamos discutiendo ya el punto, pero no, estamos discutiendo nada más el orden del día. Propongo que sea primero revisar y aprobar las reglas de operación propuestas por el compañero Oscar. A ver, si les, por lo que le escucho de ambos compañeros y no sé los demás qué opinen, podemos invertir como lo dijimos de un inicio. El punto número 3 se va a hacer el punto número 5, se suben los otros dos, quedando el 4 las reglas de operación. Y así invertimos los puntos y le damos ya, ahí mismo cuando ya aprobamos las reglas de operación, se puede someter a votación también, si se aprueban las reglas de operación, que se aprueben, si están de acuerdo, la mayoría, a someter a votación, que se entreguen estas otras que ya están revisadas. ¿Están de acuerdo a cambiar de lugar el punto y con eso subsanamos el darle continuidad a cada uno de ellos sin retrasarlos? Y así podemos votar. Ok. Entonces, les voy a pedir que se iban a levantar su mano haciendo esta modificación, secretaria relatora. El punto número 3 se cambia al lugar número 5 y así sería después de la aprobación de las reglas de operación, si están de acuerdo. Les pido que sirvan, con ese cambio, se sirvan a levantar su mano quien esté de acuerdo en el orden del día, por favor. No veo a todos, me ayudaría con el número de votos, secretaria relatora, si ya están. Regidora Mireya. Los presentes, los dos. Los de cámara, no los veo. Betty a favor, Lolis a favor. Faltaría ver un voto del ciudadano Francisco, de la ciudadana Rosarena y Susana. Yo a favor. A favor también. También a favor. Muchas gracias, compañeros. Aprueban 8 de 9. Se aprueba por mayoría. Lo que le pido a la secretaria relatora de lectura al punto número 3. ¿Con la modificación? ¿Presentada por la presidenta de la comisión? ¿Es correcto? Nadie va a demarcar, pero pues hay que hacer las cosas bien. No sé si no escucho, yo diría que pasamos al siguiente punto. O lo paso al siguiente punto. Creo que está diciendo mucho con mi presidencia. Ahí está, ¿no? Para que se pueda dar la lectura del punto número 3 con el acomodo que quedamos. Gracias.
Punto número 3. Punto número 3 de la orden del día, de acuerdo a la modificación. El licenciado Óscar Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se aprueben las reglas de operación del programa Préstamo de Máquinas de Coser 2022-2024 con el fin de darle seguimiento al programa. ¿Es cuándo? Yoli, tu micrófono está apagado. Ah, perdón. ¿Estás leyendo el punto número 5 y nada más íbamos a bajar un punto? El que seguiría sería el secretaria relatora, el oficio que es 005-2022, posteriormente la regla de operación y ya bajaría al punto número 5 como quedamos en la propuesta que se hizo para aprobar el orden del día. El punto 3 quedaría entonces, es por medio del oficio 005, donde nos solicita que se revise la aprobación de un convenio. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, secretaria relatora. La comunicación en el audio falla mucho. Punto número 3. Punto número 3 de la orden del día. Por medio del oficio 005/2022, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se revise y de ser posible se apruebe la firma de convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIER, y el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. ¿Es cuándo? Gracias, regidora. Le pido al licenciado Oscar Lomelí que explique, por favor, el punto. Si todos están de acuerdo, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Mira, en este caso, ya estuvimos en pláticas con la directora general de esta Asociación Nacional de Importadores y Exportadores y nos piden, traen buenos proyectos para los municipios. En este caso, ellos nos ayudan con la asesoría y capacitación de los empresarios que requieran en caso de importación o exportación. Ellos nos pueden ayudar a tejer lazos de comercialización y sobre todo, ya nos apoyaron de manera directa con un curso para, ahorita que se vino la reforma, una reforma fiscal, en este caso en el tema de facturación, con la carta aporte, que ya todo aquel producto que sea transportado tiene que tener un destino, un arranque y un destino. Entonces, ellos ya nos ayudaron en las nuevas capacitaciones de esta modalidad de facturación, pero si les interesa firmar un convenio, pues para hacer un poquito la relación más formal entre el municipio y la asociación. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado Oscar. Bueno, los que están presentes en sala de regidores tienen el documento. A los demás no nos hicieron llegar vía digital. No tenemos ningún compromiso con la empresa, no nos cobra nada, simplemente es facilitadora y es una asociación nacional. ¿Alguien que tenga algún comentario para aprobar este punto? ¿Ya revisaron la información o necesitan que ahondemos más en ella? Adelante, regidor Francisco. Yo nada más una muy pequeña observación. En la página 4,
donde vienen como los objetivos, ¿no? Dice, en el punto 3 dice intercambio de contenidos y publicidad. No podemos utilizar otra palabra que no, como lo habíamos platicado anteriormente, que no sea publicidad, o sea, algún sinónimo, algo que no sea publicidad, porque no se entienda que el municipio va a dar publicidad, ni la empresa, ¿no? Sino intercambio de contenidos puede ser, ¿no? Intercambio de imagen, de contenido, pero que no quede la palabra de publicidad, es mi observación. Creo que lo demás es convenio de colaboración general, es cuanto, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra aportación? Si es así, sugiero a mi secretaria relator que suscriba la aportación del regidor Francisco, donde se cambiaría en la página número 5, donde en el convenio nos invitan a intercambio de publicidad, que diga que se hace intercambio de comunicación, o alguna otra palabra que me ha hecho falta, regidor, por favor, para que se quede asentada en el acta y que antes de firmar el convenio quede de esa manera estructurado, por favor, ¿me ayuda? No, puede quedar intercambio de contenido e imagen institucional, por ejemplo, ¿no? O comunicación. ¿Están de acuerdo con ese cambio? Secretaria Relator, ¿tiene la información? Para que lo lea, ¿cómo quedaría el punto número? Y el punto número 3 de la página 4 del convenio diría intercambio de contenidos e imagen corporativa. ¿Es correcto? ¿De acuerdo, regidor Francisco? Sí. Oscar nos puede decir si se puede cambiar o no el convenio. Digo, no sé si ya esté establecido, pero así puede quedar, ¿no? O sea, nada más quitarle la palabra publicidad y puede ser imagen institucional, imagen corporativa, sin problema. Si me lo permiten ahí aclarar en ese punto, estamos en tiempo de hacer las modificaciones necesarias, ¿eh? Lo que nos pide a nosotros sindicatura antes de meterle mano a cualquier convenio es la autorización de la comisión. Entonces, nada más si ustedes nos autorizan ahí la realización del convenio, nosotros ya lo turnamos a sindicatura. Yo de todos modos estoy haciendo anotaciones para posteriormente ya hacerle las modificaciones para solicitárselas a sindicatura. Pero sí, el primer paso que nos piden es autorizarlo por ustedes y ya de ahí empezamos a trabajar en la redacción del mismo. ¿La propuesta es de imagen corporativa? Puede ser imagen corporativa e institucional, o institucional, pero... ¿Cómo es, Oscar? Corporativa, ¿verdad? Aunque uh-huh. Corporativa, no todas son corporativas, o sea, no es muy más institucional. Entonces, ¿lo cambiamos ahí? Ok. Sí, ¿eh? Porque no todas son corporativas. Entonces, quedaría intercambio de contenidos e imagen institucional. Así es. Y que se remita al área de sindicatura para su revisión. Si están de acuerdo con esto, pueden levantar su mano para la aprobación del mismo. ¿Me ayuda, secretaria relatora, a decirme si somos mayoría, por favor? Porque no veo aquí en mi pantalla a todos. A ver, Rosa Adriana, a favor, Lolis, Betty, Francisco y tu servidora. Desde línea estamos a favor. ¿Sí me escucha, secretaria relatora? Susana, Francisco, Rosa Adriana, Lolis, Beatriz y su servidora, desde línea estamos a favor. Aprobado por unanimidad. De acuerdo, agradezco. Aprobado el siguiente punto, le pido a nuestra secretaria relatora de lectura al siguiente punto, que es el de la regla de operación. Es cuando. Adelante, secretaria. Es cuando, presidenta. No la escuché. ¿Podrá dar lectura al siguiente punto, por favor, secretaria relatora? Sí. Siguiente punto,
de la orden del día. Punto número 4, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de Promoción Económica, solicita que se aprueben las reglas de operación del programa Préstamo de Máquinas de Coser 2022-2024 con el fin de darle seguimiento a dicho programa. ¿Es cuándo? Gracias, regidora. Para lo cual vuelvo a pedir el uso de la voz del licenciado Óscar Lomelí para que ahora sí nos dé lectura a las reglas ya con las modificaciones y adecuaciones que se vieron convenientes para ponerlas a su consideración y aprobación. Adelante, licenciado Óscar Lomelí. ¿Es cuánto? Nada más déjame, le encuentro el inicio. Aquí está. ¿Dónde empieza? Empezamos, dice, Dirección de Promoción Económica, considerando que uno de los programas que ha establecido el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos para el periodo 2021-2024, aquí queda sujeto a su consideración ponerle, bueno, es el programa 2021 del tiempo de la administración, pudiera ser 2022-2024 a su consideración. Es el programa Préstamo de Máquinas a Coser, el cual está a cargo de la Dirección de Promoción Económica y forma parte integral de una política pública que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que buscan tener un ingreso extra en beneficio de sus familias y de sus comunidades. Destinado a la población que por causa de la pandemia que hemos estado viviendo no ha tenido la oportunidad de un empleo que le permita impulsar o consolidar un ingreso. Que la falta de dinero o de capital puede ser una de las principales barreras de iniciar un negocio, consolidar uno existente o por el simple hecho de llevar más ingreso a su hogar. Es por eso que resulta fundamental el apoyo de un programa como el de Préstamo de Máquinas de Coser, el cual, bien empleado, permite obtener más recursos en el corto plazo y crecer con los ingresos que se perciban en un futuro. Que la presencia de actividades ilícitas en un ambiente de violencia e inseguridad inhiben la creación y el desarrollo de actividades productivas. Que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos ha establecido las medidas necesarias para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Sin embargo, al propiciar la suspensión o reducción de actividades humanas, dichas medidas tienen un efecto potencial negativo sobre la actividad económica. Que el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos respalda la generación de capacidades productivas y la creación de empleo y autoempleo, buscando siempre la inclusión social y económica, contribuyendo al combate a la pobreza con el establecimiento de programas que permitan el amplio crecimiento y desarrollo de la economía familiar. Por lo anterior, se expiden las siguientes reglas de operación para la entrega en comodato de las máquinas de coser Recta, Overlock y Zigzag 2021-2024. Igual aquí sería nada más corregir 2022-2024 porque es lo que se estaría aprobando. Capítulo 1, disposiciones generales. Primera, las presentes reglas tienen por objeto regir la operación del programa Préstamo de Máquinas de Coser. Segundo, para los efectos de las presentes reglas se entenderá por persona beneficiaria, persona que recibió un apoyo al otorgarle el préstamo de una máquina Recta, Overlock y Zigzag. Programa Préstamo de Máquinas de Coser. Reglas de operación de programa Préstamo de Máquinas de Coser 2022, aquí también sería falta corregirle, 2022-2024. La Dirección de Promoción Económica. 5, Dirección de Apoyo, Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, bueno, me falta agregarle Tepatitlense. 6, Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos. Y 7, Comisión que dictaminará el préstamo de la máquina. Capítulo 2, de los objetivos del programa. Tercera, el programa tendrá los siguientes objetivos. 1, general, fomentar el crecimiento de la economía de las familias tepatitlenses a través del fortalecimiento del autoempleo, buscando en todo momento el bienestar económico de nuestros habitantes. Capítulo 3, de la cobertura y población que atenderá el programa. 4, el programa tendrá cobertura municipal contemplando sus delegaciones y comisarías. 5, el programa está dirigido a la siguiente población: población potencial, mujeres que quieran iniciar un micronegocio y no cuentan con ingresos que les permitan consolidarlo. 2, población objetivo, mujeres que quieren iniciar un micronegocio y no cuentan con ingresos que les permitan consolidarlo, que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos del programa y que es factible atender con la cantidad de máquinas con las que cuenta la dependencia. Y 3, población atendida, personas que fueron beneficiarias del programa durante un periodo determinado.
Capítulo 4 de los criterios de elegibilidad y requisitos. Sexta, las personas interesadas en obtener el apoyo de préstamo de máquinas de coser deberán cumplir los siguientes criterios. 1. Ser mayor de edad. B. Residir en el municipio de Tepatitlán de Morelos. C. No contar con apoyo similar. D. Tener un espacio físico dentro de su hogar para tener la máquina del programa. Séptima, las personas interesadas en obtener el apoyo del programa deberán presentar en las oficinas de la Dirección de Promoción Económica los siguientes requisitos. A. Copia de identificación oficial con fotografía vigente. B. Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses a la fecha de expedición. C. Llenar y firmar la solicitud de intención de participación en el programa. D. Firmar de enterado de las normas para la entrega de las máquinas. E. Permitir a la trabajadora social el acceso a su vivienda para la realización del estudio socioeconómico. Capítulo 5 de las características de los apoyos. Octava. El total de los recursos con los que cuenta la Dirección de Promoción Económica para entregar en el programa son 47, las cuales están distribuidas de la siguiente manera. 1. 25 máquinas rectas. 2. 20 máquinas overlock. 3. 2 máquinas zigzag. Esta es la cantidad de máquinas. Esta cantidad de máquinas serán destinadas al programa como apoyo directo a la población objetivo hasta terminar de entregar el total de inventario. El préstamo no podrá exceder de 1 año y los gastos asociados a la supervisión y evaluación externa del programa serán a cargo de la Dirección de Promoción Económica. Capítulo 6 de los derechos y obligaciones y motivos de exclusión de las personas beneficiarias. Novena, los derechos de las personas beneficiarias son los siguientes. Recibir apoyo de manera individual. B, obtener orientación sobre el programa y cualquier aspecto relacionado con las presentes reglas. C, recibir apoyos mediante asesoría y capacitación. D, ser tomada en cuenta para las gestiones de apoyos que otorguen las dependencias municipales, estatales o federales. Décima, las obligaciones de las personas beneficiarias son las siguientes. A, utilizar el apoyo de forma productiva. B, permitir las acciones de supervisión, seguimiento y evaluación de la Dirección de Promoción Económica lleva a cabo. C, aceptar, en su caso, las capacitaciones o cursos que se deriven en acreditación o certificación de sus conocimientos y habilidades, logrando así un valor curricular de experiencia comprobable. D, los gastos de la operación, traslado, capacitación y mantenimiento de las máquinas correrán a cargo de la beneficiaria del programa. E, aceptar el seguimiento a que permita obtener información mediante los instrumentos específicos, encuestas, visitas, etcétera, con objeto de identificar y evaluar los resultados económicos, sociales obtenidos de los apoyos otorgados. Aquí sí quisiera anexarle una más, igual si me lo permiten, que sería en caso de que cambie de domicilio, que nos avise con tiempo de anticipación para por nosotros poder hacer la visita al nuevo domicilio. No sé si lo tengan a bien. Décima primera, será causa de exclusión del apoyo de las personas beneficiarias, del apoyo a aquellas que no lleven a cabo lo siguiente. A, aquellas que no cumplan con los criterios y requisitos establecidos en las reglas sexta y séptima. B, aquellas quienes en el estudio socioeconómico nos arroje que no son aptas para recibir el apoyo. Décima segunda, será causa de retiro del apoyo a las personas beneficiarias del programa, aquellas que lleven a cabo lo siguiente. A, que incumplan lo establecido en la décima regla. B, aquellas que muevan del domicilio señalado para el resguardo del apoyo la máquina que les fue otorgada. C, aquellas que dañen la máquina otorgada como apoyo. D, aquellas que en la visita se les compruebe que solicitaron el apoyo para el beneficio de un tercero. E, que al momento del seguimiento se compruebe que no se le da el uso para lo que le fue otorgado el apoyo. Capítulo séptimo de las instancias competentes. Décima tercera, las instancias participantes serán las siguientes. A, instancias ejecutoras. La Dirección de Promoción Económica, auxiliada por la Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer a través del Área de Trabajo Social. B, instancias normativas, la Dirección de Promoción Económica a través del Comité de Aprobación de Beneficiarias y el Área de Sindicatura o la Dirección Jurídica. Capítulo 8 de la Coordinación Institucional. Décima cuarta, para la operación de este programa, la Dirección de Promoción
Administración Económica se encargará de emitir la convocatoria correspondiente a través de los medios oficiales del gobierno municipal para realizar el registro de las solicitantes del apoyo. El audio contigo, Oscar. Asimismo, se encargará de hacer las visitas de revisión, la entrega de las máquinas, solicitar la participación en las capacitaciones, cursos y talleres que beneficien la certificación de su trabajo, así como también la realización del archivo de los expedientes. También se apoyará de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer, la cual, a través del área de trabajo social, realizará visitas domiciliarias a las solicitantes, con la única finalidad de realizar el estudio socioeconómico correspondiente, que permitirá al comité de tener el diagnóstico y expediente lo más claro y completo posible, con la finalidad de determinar si la solicitante cumple con los criterios y requisitos de elegibilidad. Por otra parte, el área de sindicatura o la dirección jurídica serán los encargados de realizar los contratos de comodato correspondientes que respalden el préstamo de los bienes en comento. Capítulo noveno de la mecánica operativa. Décima quinta, la mecánica operativa del programa será la siguiente. Para la selección de las beneficiarias se conformará un comité de aprobación, el cual estará conformado por un representante de las siguientes áreas y tendrán derecho a voz y voto. A, un representante de la Dirección de Promoción Económica. B, un representante de la Dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer. C, un representante de la Jefatura de Patrimonio. D, el regidor o regidora presidente de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. E, un representante del Instituto Tepatitlense de la Juventud. Y F, el director de Promoción Económica, quien fungirá como secretario técnico y tendrá derecho a voz, mas no a voto. Estas personalidades tendrán como tarea evaluar y, en su caso, aprobar a las beneficiarias del programa que, conforme a su registro de solicitud, entrega de requisitos y visita domiciliaria por parte de la Dirección de Apoyo, cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad. Y, en su caso, de que el inventario sea rebasado por las solicitudes, deberá emitir una selección por orden de prioridad y necesidad para el otorgamiento del programa. Dos, cualquier tema relacionado a la entrega del programa no previstas en las presentes reglas de operación será resuelto por el comité de aprobación y su fallo será inapelable. Capítulo onceavo, del monitoreo, seguimiento, evaluación y control y auditoría. Décima sexta, la Dirección de Promoción Económica deberá integrar y reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño del programa, la cual se llevará a cabo de manera... de la cual podrá estar sujeta a los cambios durante el año por las cuestiones de mejora. Ahí creo que le falta un poquito. Y el último de la transparencia, capítulo 12 de la transparencia y rendición de cuentas, décima séptima, como parte de la difusión de estas reglas de operación del presente programa, la Dirección de Promoción Económica publicará las características, beneficios y procedimientos para el acceso al apoyo, a través de los medios y canales de comunicación adecuados para la población objetivo y en general, conforme a la mecánica operativa descrita en la regla décima quinta. Entre otros mecanismos, la información relevante del programa será publicada en el micrositio https://www.tepatitlan.gob.mx. Asimismo, dará observancia a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas definidas en la normativa aplicable. Décima octava, los datos personales recabados en el programa serán protegidos en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como en las leyes general y federal de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, la Dirección de Promoción Económica cumplirá con la obligación de protección de datos personales respecto de la información que le sea transmitida conforme a los convenios señalados en la regla. Y transitorio único, las presentes reglas entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación y abrogan las reglas de operación del programa aprobadas en el año 2021, así como sus modificaciones publicadas en los medios oficiales del gobierno del municipio de Tepatitlán, respectivamente. Es cuanto, presidenta, conforme a lo que las reglas de operación que un servidor presenta. Faltan algunas modificaciones, pero pues para eso estamos acá. Muy bien, agradezco su participación. Creo que sería conveniente agregar el punto F para secretaria relatora, para poner que den aviso en el capítulo 6, en la décima cláusula, que den aviso cuando haya cambio de domicilio y notifiquen a la dependencia de desarrollo, donde desarrollo la promoción económica. Promoción, llámese bolas. Que den a la dependencia, pues, aviso del cambio de domicilio.
Y si hay alguna otra aportación, les pido que sirvan levantar su mano, compañero. ¿Está Susana nada más o alguien más? ¿Me pueden corregir si alguien más quiere hacer algún otro comentario? Yo también, Yoli, anótame después de Susi. Ah, perfecto. Adelante, licenciada Susana. Muchas gracias, Yoli. Preguntarle a Oscar, me parece que en estas reglas de operación no hay sanciones más que las que no cumplan es retirarle solamente la máquina, pero no habla de si son dañadas, si la descompone o no algo, no habla de que ellas tengan la obligación de repararla. Esto por un lado. Y por otro, no entiendo por qué razón en el comité de aprobación está el Instituto de la Juventud. Si pudieras argumentar por qué entra, gracias. Igual sería nada más anexar eso. La responsabilidad jurídica pues igual se puede establecer en el contrato de comodato, pero se anexa al Instituto de la Juventud porque en base a las solicitudes, parte de las beneficiarias, yo creo que un 40-50% son jóvenes, están en el rango de jóvenes. Entonces, si está participando dentro de esa edad, quiere involucrar a las dependencias que pues tienen que ver con el programa. Por eso se le está contemplando. Y todavía no termino, perdón. Y otra, me gustaría que no fuera nada más para mujeres, y hay una parte en donde dice que se entregará solo para mujeres, que no pongamos esa limitante, porque hoy en día hay muchos masculinos que les gusta dedicarse al oficio de también de confeccionar prendas de cualquier tipo. Entonces me gustaría que no fuera una limitante, que no solo sea para mujeres. Y ahí también se le puede anexar, nada más, sí hay que, bueno, en este caso a mí me corresponde dejarle muy claro al beneficiario que si a veces por no sé, a lo mejor el varón no es tan dado a decir préstame una máquina, pero si ponen, por ejemplo, a la esposa y el que lo está operando es el marido, pues estaríamos incumpliendo con una regla, porque el beneficiario en este caso sería el marido, ¿no? Pero sí, no tengo ningún inconveniente en anexarlo a las presentes reglas. Digo, lo que trato es de que se esclarezca todo lo que es la operatividad del programa. Yo estoy de acuerdo con la participación de la licenciada Susana, que da la oportunidad de autoempleo a todos los mujeres. Y se debe dar el comentario. Ciudadanos que quieran. Para hacerlo. Ciudadanos, en este caso, pues serían ciudadanos entre nosotros. Y la participación del regidor Francisco, adelante. Gracias, regidora, con su permiso. Yo nada más dos observaciones. La primera es, si pudiéramos poner, para que no suceda, el tema de la vigencia. Si podemos poner en las reglas de operación, no en el préstamo de un año. Sí entiendo que el préstamo es por un año, pero que las reglas del programa tengan la vigencia hasta el 30 de octubre de septiembre del 2024, que es cuando termina la administración, ¿no? Y ya con estas mismas reglas podríamos estar toda la administración jugando, y que quede claro para que no pase lo que hace ratito de que trasciende la administración. Esa es una observación. Y la otra, Oscar, en el capítulo 5, en la octava, estas 47 son las nuevas que se van a adquirir o que llegaron. ¿Faltaría agregar las 47 que ya se tienen o tendríamos que modificar ahí por la discusión que hicimos antes de aprobar el orden del día, si son más máquinas? Nada más esa pregunta. 47, se tiene la intención de comprar más con el presupuesto que tuvieron a bien aprobarme. Casi por los montos, hay que ver cuánto se actualizó, pero se van a alcanzar a adquirir, yo creo que otras entre 35 y 40 máquinas más. La ventaja de esto es que, por ejemplo, yo saqué la convocatoria y yo tengo hasta la fecha 83 solicitudes presentadas. De esas 83 solicitudes presentadas, tengo 47 que fueron las primeras que se seleccionaron en base a los estudios socioeconómicos. Pero aparte,
tengo una lista ya de 15 personas que ya se les hizo la visita a su domicilio para hacerles el estudio socioeconómico, que están en lista de espera. Tengo 13 que ya no hemos mandado a hacer esta visita, o sea, tengo en total 28 personas listas para poderles ofertar las máquinas, y tengo 8 personas que en base al estudio socioeconómico me salieron no aptas para el programa. Esto debido a que los ingresos que manejan les son suficientes para mantener su familia, o que en su momento ya tienen talleres de máquinas de coser instalados, que ya tienen por lo menos 3-2 máquinas trabajando. Entonces, en este caso se trató de no tomarlas en cuenta para este programa. Pero sí se estarían anexando las nuevas máquinas. No las quise poner porque es incierto saber cuántas podemos alcanzar con el recurso que se aprobó, pero igual sería nada más aprobar este, y en caso de que tengamos las nuevas, pues nada más hacerle una modificación al reglamento con el monto de la cantidad del inventario. No podríamos, digo, ahí para dejarlo genérico, quitar la cantidad exacta, digo, no sé si sea correcto, y nada más decir, el programa incluirá todas las máquinas que en su momento se tengan como patrimonio, no sé, para pensando en dejar las reglas de operación y no tenerlas que estar modificando si llega una máquina extra, mejor sí. Quitarle así 47 exactos y nada más ponerle la redacción como se estará dependiendo las que tenga la dirección, ¿no? O sea, dejar algo más genérico para que las reglas de operación, suponiendo que el día de mañana ajustas otras 50, pues no tener que estar modificando, y entonces ya tendríamos como esta confusión, ¿no? De que, bueno, entonces cuántas son, pues, ¿no? No es mi recomendación, digo, no tengo exactamente la propuesta, pero que pudiéramos ahí hacer el ajuste de la redacción. Ahí es donde describo el total de las máquinas. Entonces, en este caso, lo único que le podemos dejar es el total de los recursos con los que cuente, en lugar de con los que cuenta, será con los que cuente la Dirección de Promoción Económica, y le omitimos todo desde, son 47 hasta el desglose de las mismas, ¿no? Uh-huh. Y incluso podemos ponerle con los que cuente al momento de la convocatoria, ¿no? Porque del programa ya tú emites una convocatoria como dirección, me imagino, ¿no? Para que si esto nos ayudaría, que si a medio año te llegan otras máquinas, pues en ese momento son las que se cuentan, ¿no? Y ya puedes hacer otra selección, pues, ¿no? Pero bueno, es eso. El audio, a ver si nos perdemos un poquito. Regidor Francisco, ¿puedo enseñar en la cláusula octava el total de los recursos con los que cuenta la Dirección de Promoción Económica para entregar en el programa? ¿Lo dejamos hasta ahí o usted quiere que se integre algo más? Podemos integrar ahí al momento de emitir las convocatorias por la dirección, ¿no? Esto nos abriría que podemos hacer varias etapas o varias convocatorias para estar otorgando el beneficio. Entonces se integraría. Se quedaría ahí abierto a la disponibilidad. Quedaría de la siguiente manera la modificación: el total de los recursos con los que cuenta la Dirección de Promoción Económica para entregar en el programa al momento de la convocatoria. ¿Es correcto?
de la emisión de la convocatoria. De acuerdo. ¿Algún otro punto que sugieran modificar? Y si están de acuerdo, les pido si van, si no tienen algún otro comentario, les pido si van a levantar su mano para la aprobación del mismo. Secretaria relatora, la regidora Dolores Aceves, Beatriz Plasencia, Rosa Adriana, Susana Jaime, regidor Francisco Aceves y su servidora, votamos a favor. Ay, son de... perdón, regidora. Por ahí tenía levantada la mano el regidor Arturo, quería hacer un comentario antes de la votación. Perdón, sí, dos. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidenta de la comisión y compañeros regidores. Referente al capítulo 9 de la mecánica operativa, habla de que para la selección de las beneficiarias, ahí debería decir algo en general, se conformará un comité de aprobación, el cual estará conformado por un representante de las siguientes áreas y tendrá derecho a voz y voto. Y luego menciona a un representante de la Dirección de Promoción Económica, otro del Instituto Tepatitlense de la Mujer, otro de la Jefatura de Patrimonio, el regidor de la comisión, el que preside la comisión, un representante del Instituto Tepatitlense de la Mujer, y luego menciona que el director de Promoción Económica será secretario técnico y tendrá derecho a voz, pero no a voto. Aquí hay una contradicción, porque primero sí le da, menciona un representante de la dirección y luego ya el director nada más tendrá derecho a voz. Entonces, imagínate si mandan a la secretaria del director y ese va a tener derecho a voz y el director no va a tener derecho a voto, perdón. Entonces, yo más bien sugiero, la propuesta es que no diga un representante. Primero que diga el director de Promoción Económica, el director o directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, el jefe de patrimonio, la regidora en este caso de la presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico, el director o el titular del Instituto Tepatitlense de la Juventud, y mencionar que el director de Promoción Económica será el secretario técnico de dicho comité. Entonces ahí se entiende que tendrá también derecho a voz y voto. Entonces, mencionar que serían los titulares para que no quede, para que que pierda seriedad esto y pudieran mandar incluso hasta algún subordinado que a lo mejor ni tiene ni el conocimiento, ni el interés, ni la capacidad para poder tomar este tipo de decisiones. Esa es una de las propuestas. Y la otra es en el capítulo 11, dice del monitoreo, seguimiento y evaluación, control y auditoría. La décima sexta dice, la Dirección de Promoción Económica deberá integrar y reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño del programa, la cual se llevará a cabo de manera, la cual podrá estar sujeta a cambios durante el año por cuestiones de mejora. Quiero comentar que precisamente en las reglas de operación es donde deben de venir los indicadores y se deben de especificar y deben de ser en base a la matriz de indicadores de resultados bajo el cual se va a evaluar. Entonces aquí no trae prácticamente ni las metas ni los indicadores. Entonces hace falta agregarle esa parte que es esencial en unas reglas de operación. Es cuanto. Gracias, regidor Arturo. Le pido uso de la voz para ver cómo podemos mejorar ese punto y agregar esas reglas. Licenciado Oscar, por favor, haga su participación. Parte de esa intención, digo, la ventaja de las sesiones de comisión para presentárselo a ustedes, pues es ampliar y mejorar la idea que uno trae, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí no sé qué nos pueda sugerir el médico Arturo, porque, por ejemplo, ¿yo qué puedo medir? En este caso, el ingreso familiar que puede tener la persona en base
al proveedor o cuánto es lo que le están pagando por prenda que puede ella realizar en base al préstamo de la máquina. Aquí el tema ese, por ejemplo, nosotros vamos a estar haciendo las visitas periódicas para ver más o menos con quién está trabajando, preguntarle la información de su proveedor, ver más o menos qué beneficio tuvo al tener la máquina, pero también quería exponerles el tema. Por más máquinas que yo pueda comprar o tener, pues yo limito, en este caso, el aprovechamiento del programa. Aquí la intención, y no sé cómo lo tomen ustedes, la intención es que sea de manera subsidiaria el apoyo. Aquí ponernos nosotros como gobierno en el sentido de que el ciudadano a partir de este año que se le preste la máquina, pues también ver cómo el municipio le ayuda para que consiga una máquina a buen precio y esto nos permita poder el siguiente año poder beneficiar a más personas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, tengo beneficiarias que tienen 5 años solicitando el recurso y algunas, por ejemplo, en su momento ya se tiene el conocimiento que las piden y las rentan. Entonces, como a ellas no les cuesta, ellas rentan las máquinas, por eso en las cláusulas pongo que si nosotros nos damos cuenta que es para beneficio de un tercero, se le va a retirar. Pero también a todas esas personas que sí lo utilizan como un apoyo, como ese brazo para poder crecer, se permita al ayuntamiento hacer a la adquisición de máquinas para podérselas hacer a llegar a ellas a buen precio. Porque el precio que consiguió el municipio, la verdad, el año pasado sí es muy accesible para ellas. Igual ver en este procedimiento, en este capítulo, cómo se pudiera anexar si lo tienen a bien también hacer eso. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer cada 3 meses la revisión y que ellas nos digan de viva voz, hacer esta recabación de información de qué mejor han tenido en cuestión de ingresos en su familia. Entonces, es como nosotros lo podemos medir de cuánto es lo que cuánto ya tenemos el estudio socioeconómico de cuánto ingresaba, ahora cuánto ingresa más, hacer esta actualización del estudio socioeconómico, de ahí medir los indicadores en cuanto a ingreso económico tienen las familias en beneficio por este apoyo. No sé cómo lo pudiera, si alguien me pudiera ayudar a estructurarlo para redactarlo aquí en el punto. Pues yo creo que es sencillo, es decir, que va a haber una revisión trimestral para evaluar el rendimiento y los frutos obtenidos del bien y en base a eso ver cómo podemos apoyarle a que siga sacando el mayor provecho del bien que se le está facilitando. Yo creo que con eso quedaría subsanado. ¿Está de acuerdo, médico Arturo, al punto que nos está agregando? Yo quisiera participar. Adelante. Si me permiten, bueno, como comenta el regidor Arturo, este formato de reglas de operación, pues estamos como tratando de homologar. Y si nos vamos incluso al presupuesto, ¿no? Y a la matriz de indicadores, por ejemplo, aquí tengo la cédula del presupuesto, viene un objetivo que está vinculado al plan de municipal de desarrollo que dice lograr que 30 mujeres en situación de desempleo obtengan oportunidades de autoempleo mediante el préstamo en comodato de máquinas de coser. Meta, apoyar a 20 mujeres emprendedoras con asignación en comodato de máquinas de coser. Yo creo que sería importante recuperar, como menciona el regidor Arturo, la matriz de indicador de resultados donde viene el fin, el propósito, el componente, las actividades para poder poner estas metas, ¿no? Estos más que el ingreso de las personas como gobierno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder lograr las metas del Plan Municipal de Desarrollo y poder transferir ese beneficio a la ciudadanía? Podríamos decir esa meta, ¿no? Lograr que 30 personas, 20 personas, pero yo creo que sí tendría que estar ahí como en formato de matriz de indicadores, retomar la matriz de indicadores para poder homologar las reglas de operación que se han estado estudiando, aprobando o analizando, ¿no? Yo digo, es una aportación. No creo que ahorita así rápido la podamos hacer, pero sí hay que anexarla. No la escuchamos, regidora Yolanda. Está el micrófono apagado. Pide la palabra el médico Arturo. Adelante, médico Arturo.
Sí, gracias, presidenta, nuevamente. Pues yo sugeriría que se agregaran los indicadores, y aunque lo aprobemos en este momento de esta manera, y ya para cuando lo veamos en la sesión de ayuntamiento, ya también se ha contemplado los indicadores por los cuales, y las metas para ver cómo se evaluaría, ¿verdad? Y también, pues, reiterar lo de los cambios en la, el capítulo 9 de la mecánica operativa. Sí sería importante, no sé si lo vean a bien, que sí quede más claro de los integrantes del comité de aprobación. Es cuanto. Agradezco su participación, médico Arturo. Pido al licenciado Oscar Lomelí que haga las modificaciones y adecuaciones pertinentes para tenerlo antes de la siguiente sesión, que es el día 20, ya adecuado y conformado con las aportaciones que acaba de hacer usted y los regidores. ¿Están de acuerdo? Pasamos al siguiente punto, quedando así ya. Perdón, me faltó la aprobación del médico Arturo. Bueno, adelante. Otra observación, el capítulo del capítulo 9 brinca al tenemos capítulo 9 y luego brincaba al 11, entonces vamos a modificar, es capítulo 10 y el capítulo que era el 12 es el 11, para corregir eso también. Es cuando. Claro que sí. Tomar nota, por favor, señor director de esta dependencia, para hacer las modificaciones y hacer las adecuaciones para que quede ya bien estructurado para la acción de ayuntamiento del día 20. Así es. Nada más me queda la duda, por ejemplo, en la 15ª, como decía el médico. Por ejemplo, yo estoy dejando un representante de la Dirección de Promoción Económica porque hay un encargado de recibir todo lo que es la documentación. Y también un representante del Instituto de la Mujer, porque, por ejemplo, en este caso, para contemplar a la trabajadora social, que es quien de viva voz está participando en el programa. Igual, si lo tienen a bien, pues ya nada más se le puede anexar que ellos participen como invitados para que esclarezcan ante el comité. Y ya que se deje nada más como los titulares, sería anexar los titulares de cada una de las dependencias para que quede bien fijo quién es el que va a estar en el comité para esta situación, y nada más que se pueda anexar a las personas que están de lleno en el programa, que por ejemplo de promoción económica, quien se encarga de recibir las solicitudes, y del Instituto de la Mujer, la trabajadora social, que es quien hace la visita directa al domicilio del ciudadano. De acuerdo. ¿Están de acuerdo, médico Arturo, en votar el punto a favor con esas modificaciones? Secretaria Relator, nos faltaba la aprobación del voto del médico Arturo, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Me escucha, secretaria Relatora? ¿Sí estuvo el voto a favor ya también del médico Arturo? Sí, voto a favor con las modificaciones solicitadas. Perfecto. Entonces pasamos al siguiente punto. Le da la lectura, secretaria Relatora, por favor. Punto número 5, por favor. Ya te lo tomaron. Punto número 5. Solicitud realizada por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director del programa de promoción económica, para que se autorice entregar en comodato 25 máquinas de coser rectas, 20 de overlock y 2 de zigzag. ¿Es cuándo? Gracias, secretaria relatora. Le pido, nos digan, compañeros, si tienen alguna duda sobre el punto. Yo creo que ya lo habíamos platicado distintos desde el inicio de esta reunión de comisión. ¿Están de acuerdo o tienen alguna aportación? Levante su mano quien quiera hacer algún comentario, por favor. Yo, presidenta,
Adelante, regidor Francisco, por favor. No, nada más, yo creo que hay que modificar lo que venía haciendo referencia a las reglas de operación del 2021, que con la aprobación de estas nuevas reglas se va a pasar, digo, y aquí buscar la redacción para que, o no sé si este punto va a subir también a aprobarse al pleno, o nada más por la comisión, pero para hacer adecuar la redacción nada más. Es cuanto. Gracias, regidor Francisco. Tengo entendido, licenciado Oscar, este nada más era para aprobación de comisión, porque ya está nomás aprobado por nosotros, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Me informa, por favor, licenciado Oscar Lomelí? Sí, aquí en este caso la autorización de las nuevas reglas de operación sí pasan por sesión de ayuntamiento. Y yo creo que en este caso, este punto a lo mejor lo podemos dejar sin efecto, porque al momento de que Cabildo autorice las reglas de operación, las nuevas reglas de operación, pues ya me están facultando para poder hacer la entrega de las mismas. Entonces yo creo que en este caso, este punto sí ya, o sea, ya no tendría cabida en el momento. Entonces, ahí sí ya, por ejemplo, el tema era anteriormente, si se hacía como venía la orden del día desde el inicio, sí se aprobaría para yo poder hacer la entrega de las máquinas. Aquí lo único que hacemos es retrasar un poquito el tiempo de entrega, nada más que se suba a la siguiente sesión de ayuntamiento y donde se autoriza en sesión de ayuntamiento, bajo esas nuevas reglas de operación, yo ya puedo hacer la entrega sin ningún problema. ¿Están de acuerdo que se vote para que no tenga que no tiene que subir el punto, simplemente vamos a esperar a que se apruebe? Entonces, ¿eliminaríamos, licenciado Oscar Lomelí, este punto? Sí. Se elimina este punto del día, se quitó del lugar que era el primero, se elimina y no tenemos que aprobarlo porque automáticamente al aprobar la regla de operación lo harían ustedes de manera operativa. ¿Es correcto? Es correcto. Una disculpa, cuando se aprobó el orden del día quedamos a ver, lo movimos. Si están de acuerdo, vamos a votar que se elimine el punto porque lo hemos aprobado en el orden del día. Se elimina desde el acta el que era el punto número uno. Sírvanse a levantar su mano para que quede el orden del día sin este punto. Vota a favor la regidora Beatriz, la regidora Dolores Aceves, Susana Jaime, el regidor Francisco, la doctora, la regidora Rosa Adriana y su servidora, secretaria relator. Sí, se aprueba por unanimidad. Para dar lectura al siguiente punto, por favor. Punto. El 5, ¿no? Si desagendamos el punto, ese punto, entonces quedaría como punto número 5, sí. Mediante oficio 039-2022, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se apruebe la contratación del ciudadano Francisco Javier Gutiérrez Sánchez para impartir un curso de aplicación de Yelich. ¿Es cuándo? Como ven en el oficio, pues son técnicas que lo hacen regularmente en esta dependencia, nada más para aprobar el presupuesto que se va a ejercer y en esa misma dinámica pagarle su sueldo. ¿Quiere hacer alguna aportación, licenciado Oscar, por favor? Sí, muchas gracias, regidora. Espérenme, estábamos ahí esperando el volumen para que no se vicie. No, en este caso, por ejemplo, nosotros parte de los programas, pues es lo que queremos levantar es la escuela de oficios, en el que permita a través de este tipo de cursos que la gente que quiere también tener su autoempleo o emprender en diferentes tipos de oficios, pues tenga la facilidad de realizarlo. En este caso, por ejemplo, el ciudadano Francisco Javier, pues tuvo a bien aceptarnos la invitación para poder impartir un curso de aplicación de Jelich. Se hace mediante la solicitud, mediante la comisión, esto debido a que como son personas que no se dedican a dar clases,
el tesorería no solicita la autorización de cabildo para poderle pagar vía asimilados a salarios, en donde se establece que, por ejemplo, son 125 pesos por hora más impuestos lo que se le estaría pagando, y es por eso que se le solicita la aprobación. Entonces, ya se está trabajando una nueva estrategia con IDEF para que los cursos que también ellos tengan, ver cómo los podemos ahí homologar para que nos ayuden. La diferencia, por ejemplo, de IDEF a nosotros como municipio es que ellos sí son un ente certificador, ellos sí emiten un certificado donde esa constancia te certifica, ¿no?, en el oficio que puedas emprender. Entonces, para que esto a su vez, los oficios que nosotros otorguemos los cursos, pues IDEF también nos puede echar la mano ahí en la certificación. Ya estamos trabajando en ello, pero pues parte del programa y del presupuesto que nosotros tuvieron a bien autorizarnos es este tipo de cursos, y ya se vendrán algunos otros en el transcurso del año. Pero sí, lo que estoy solicitando el pago de este maestro es de 125 pesos más impuestos, y el curso por hora, y el curso total es de 12 horas. Son 3 sábados de 4 horas cada curso. ¿Es cuánto? Agradezco su participación, licenciado Oscar. Pues son 3 sábados, por sábado son 4 horas, de 125 pesos. Le saldría 500 pesos el día. Serían 1.500. Es para erogar el pago, y como decíamos, este es un tema muy trabajado en esta dependencia que se llama Escuela de Oficios. Si están de acuerdo, o si alguien tiene alguna duda, levante su mano, por favor. Yo, Presidenta, tengo una duda. Adelante. El curso sería sin costo a la población, y otra pregunta, ¿para cuántas personas iría dirigido el...? Está mi cargador arriba. Sí, de hecho, el curso sí no tiene costo. El curso para el ciudadano es de manera gratuita. Y el cupo que nosotros estamos más o menos viendo, porque sería en la sala de capacitación, sería de no más de 10 personas en el curso, entre 10 y 15 personas, que son las que normalmente se han venido registrando en los cursos que han ofrecido en administraciones anteriores. Pero sí, estamos ahorita buscando el tema de la sana distancia, pero no tiene costo para el ciudadano. Gracias. Licenciada Susana, ¿quiere hacer algún comentario? Adelante. Sí. Gracias, con permiso, compañeros. Este tipo de cursos me llaman la atención, primero porque en el pasado se hacían en el DIF, en el mismo IDEF, como bien dice el compañero Oscar. ¿Por qué promoción económica? Me parece así como que están duplicando o triplicando funciones que otros en el pasado lo han hecho, o a lo mejor hasta lo tienen en sus proyectos. Antes de la pandemia, que es cuando se hacían malos cursos, todos estos yo los veía que se promocionaban en el IDEF o en el mismo DIF municipal. Esa es una observación que tengo. Si la idea es que se hagan talleres de oficio, ¿por qué no buscar opciones diferentes, compañero Oscar? Sí, se están buscando. De hecho, aquí el tema es que nos ayuden los maestros y que se vayan haciendo las agendas. Aquí el tema es, por ejemplo, como yo no los puedo certificar, ya estamos en pláticas con IDEF a ver cómo hacemos esa mancuerna. ¿Por qué se hacen a través de promoción económica, o se pudieran duplicar o no duplicar con algunas otras dependencias? Porque lo que le compete a promoción económica es fomentar el empleo, el autoempleo, el emprendurismo, el apoyo a las pequeñas, medianas, grandes empresas. Yo no me puedo limitar a decir, yo no otorgo este curso porque lo tiene el DIF. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues entre más dependencias lo podamos ofertar, pues más beneficiarios, en este caso, se pueden acreditar.
yo no puedo limitar el decir yo no hago este tipo de cuestiones, porque todo lo que tenga que lo que lleve con el desarrollo económico de los tepatitlenses le compete a la Dirección de Promoción Económica. Yo tengo que fomentar en este caso todo este tipo de relaciones, por eso es que empezamos con ese curso. ¿Por qué el curso de Hellish? Sí, y que entramos con ese tema. Queremos meter carpintería, jardinería, queremos meter todo este tipo de recursos, de cursos, perdón, pero el tema es que no hemos encontrado quien nos ayude a dar estos cursos. Ya hemos trabajado, ya estamos trabajando con IDEF para ver cómo hacemos esto y a lo mejor hacer lo que hace el Servicio Nacional del Empleo, que después de que tú recibes el curso, a lo mejor otorgado por el IDEF, también el municipio que le ayude con la iniciación del programa a esta persona, ¿no? A lo mejor terminas tu curso de corte y confección industrial, pues ahí ya en este caso esas personas me las puede mandar IDEF para prestarles una máquina de coser. Que terminas un curso de carpintería, pues ahí ver la manera de que el municipio le apoye con a lo mejor una o dos herramientas a esta persona para que pueda empezar con el tema de su negocio. Volvernos ese desarrollador de la economía de los ciudadanos de Tepatitlán, pero sí, no puedo cerrar la puerta a cualquier curso que le genere un ingreso al tepatitlense por la naturaleza de la dependencia. A lo mejor en algunas ocasiones no se veía la magnitud de lo que compete el tema del desarrollo o la promoción económica del municipio, y por eso como los directores que llegaban decían, ah, pues ya lo hace el DIF, ¿para qué lo hago yo? Pero aún así lo haga el DIF, nos compete por el simple hecho de que tiene que ver con el desarrollo económico del mismo. Entonces, por eso es que nosotros tomamos también la iniciativa de realizarlo, pero no tengo ningún problema en hacer esos convenios para que si se puede certificar a través de IDEF, lo hagamos. Pero tampoco me quiero cerrar las puertas a decir yo no lo hago. Es por eso que se tomó también la decisión del curso, regidora, pero estamos atentos a lo que salga siempre y cuando se busque el desarrollo económico de nuestros tepatitlenses. Gracias por su participación, licenciado Oscar, le agradezco. ¿Algún otro comentario, compañeras, compañeros? ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Yo, regidora Yoli. Adelante. Pues mi comentario también iba en el mismo sentido del de la regidora Susana. De hecho, el maestro presta también servicios en el DIF. Yo también buscaría otras opciones, Oscar. Hay muchísimas clases que se pueden recibir. Está encurtidos, mermeladas, panes. O sea, a lo mejor abrir también un horizonte más amplio a los que quieren emprender. Hay muchísimas personas, te lo digo sinceramente, que ponen ya uñas. De hecho, hay muchas que no tienen empleo precisamente porque a lo mejor es algo que ya tiene años aquí en Tepatitlán y que pues muchas personas ya han tomado ese curso, que buscáramos más opciones. Hay muchísimas cosas con las que se pueden emprender. Ojalá pues que se acerquen a lo mejor a ti, o no sé si hacer una convocatoria por medio de tu dirección a invitar a personas que sepan hacer un oficio para que lo compartan con los demás y así darles más oportunidades de trabajo, incluso porque algo nuevo pues sabes que va a pegar más que algo que ya está muy visto. Entonces ojalá podamos trabajar eso de alguna manera para dar talleres que no sean siempre los mismos, sino que sean diferentes y que a lo mejor por ser diferentes van a ser más atractivos para la población. Es cuanto. Gracias por la participación, regidora Rosa Adriana. ¿Algún comentario, licenciado Oscar? Sí, digo, no tengo, de verdad no tengo problema en buscar más cursos, pero ese tipo de situaciones la gente la sigue buscando, ¿eh? O sea, a pesar de ser un negocio que ya hay muchos, que a lo mejor hay desempleo en el sentido de que ya hay bastantes personas que lo hacen, siguen tepatitlenses interesados en hacerlo. Entonces, a lo mejor ahí entra ya un tema de competencia, de qué tan competente puede ser ya que lo estás realizando contra lo que no. Pero digo, yo tampoco me quiero cerrar a decirles, sabes que no lo voy a otorgar. Normalmente ya tengo casi cuando saco algo es porque primero lo sondeamos y vemos si sí nos va a servir o no nos va a servir, porque me puedo topar con el caso de que saco un programa nuevo, a lo mejor el ciudadano tiene el desconocimiento de para qué es y me puede ir mal en el sentido. Entonces estamos trabajando, casi primero aviento la encuesta
que se hacen a través de redes sociales, aventamos a veces la encuesta, aventamos encuestas a través de los correos electrónicos de los que han en su momento participado en promoción económica, y en base a esos resultados es conforme nosotros estamos sacando pues, los programas que hemos estado emitiendo. Pero sí, sin problema, ¿eh? No es el único curso, la verdad sí quiero meter por lo menos 3 cursos al mes que nos permitan estar capacitando a los tepatitlenses en el tema de oficios. Pero sí cuente con ello de que no va a ser el único ni de los más comunes y sí vamos a traer algo novedoso para esto. Agradezco mucho su participación, licenciado Oscar, y no dejar esta oportunidad de abrir a otro tipo de oficios, a otro tipo de acercarnos a otro tipo de necesidades que hay en la sociedad, como usted nos decía. No hay mucha gente que quiere facilitar su servicio como fontaneros y demás para poder hacer la escuela de oficios más atractiva. Pero sí, una convocatoria no estaría fuera de tono. Agradezco entonces la participación de ambos. Quiero pedirles que si no hay algún otro comentario o aportación, que pasemos a levantar nuestra mano quien esté de acuerdo con que se apoye esta propuesta. Regidora en línea, estamos votando a favor, la regidora Beatriz, la regidora María Dolores, Rosa Adriana, el regidor Francisco, la regidora Susana y su servidora Yolanda García. Adelante, secretaria relatora. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Le pido, secretaria relatora, de lectura al siguiente punto, por favor. Antes de que dé lectura, le doy las gracias al licenciado Oscar Lomelí. Hemos acabado con los puntos a que nos ha invitado. Posteriormente pasamos a un punto informativo. Adelante. El siguiente punto, tú también, lo del exhorto. Así es. Punto número 6, revisión del acuerdo legislativo número 15, 63, 21, en el que se exhorta al municipio para pedir o mejorar la reglamentación en materia regulatoria. ¿Es cuándo? Gracias, regidora. Como recordarán, en sesión de ayuntamiento en la última pasada del 6 de enero, aprobamos este exhorto donde nos está convocando, invitando al Congreso del Estado para que retomemos los reglamentos y en su caso, si no los hay, a realizarlos de nuestras dependencias, las dependencias que pertenecen a nuestras comisiones, mejorarlos o crearlos. En mi caso, el reglamento de turismo está muy avanzado. Mi compromiso es que en la siguiente reunión de comisión ya esté bien pulido y entregado. También el licenciado Oscar, que está presente, se comprometió en hacer ambas dependencias, tanto promoción económica como turismo, van a crear su primer reglamento municipal. Entonces, estamos dándonos a la tarea de hacer un buen reglamento, fogueándonos con reglamentos de otros municipios, así como la ley, que no lo consideran muchos porque es una opción que nos dan de crearlo, pero lo estamos haciendo para cumplir con este acuerdo que nos está pidiendo el Congreso del Estado. Es meramente informativo que esté en la mesa, que estamos ya trabajando en el tema, cumpliendo con este deber y esta obligación a que nos invitan en dar cumplimiento. Simplemente no se vota porque es para darles nada más. Es un punto informativo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Están de acuerdo? Pasamos al siguiente punto, por favor, secretaria relatora. Punto número 7. Solicitud del licenciado Gustavo de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, para aprobar la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados. ¿Es cuándo? Muchas gracias, secretaria relatora. Informarles, no esté presente el ciudadano Gustavo de la Torre. Les comento cómo está bien redactado el contrato anterior, se venció conforme el año pasado y hay que volver a contratar. A este elevador del mercado se le da mantenimiento mes con mes y ya aprobamos en el presupuesto de la Oficina de Padrón y Licencia
el mantenimiento de tal gasto. Falta en este año entonces ejercer ese gasto y aprobarlo para que se le pueda pagar al proveedor el mantenimiento de este mes y de los meses subsecuentes de este año. El contrato es anual. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo tengo un comentario de este punto, regidor. Adelante, regidor Francisco. Con su permiso. Bueno, yo comentar nada más que creo que este punto no es competencia de la comisión. Yo creo que al ser una adquisición de un servicio, puede pasar directamente al comité de adquisiciones o requisiciones y cumplir el proceso de la adquisición del servicio a través del comité, porque creo que ya los comités ya están trabajando y están en esa, cumpliendo esos requisitos para poder asignar, ya sea, yo no sé, creo que sí sale de la de requisiciones, entonces, no, como comisión creo que no estamos facultados para decir a quién sí se contrata y a quién no se contrata, es algo más ejecutivo. Esa sería mi propuesta, que se turnara a los comités de adquisiciones correspondiente. Se haya vencido el contrato o no se haya vencido, creo que es, no podemos ratificar un contrato sin haber pasado un proceso de compras en un comité. Es mi observación. Okay. Pide el uso de la voz el licenciado Gustavo. El año pasado pasó la misma situación. Si ustedes se fijan en el anexo, que no sé, me imagino que se los hicieron llegar, pasó la misma situación con el convenio, el contrato este del elevador, de que se turna proveeduría para la misma cuestión y fue regresado y se celebró a causa de esto hasta el mes de marzo del año anterior. Fue exactamente la misma situación, se turna proveeduría para que fuera licitado y la celebración se postergó hasta el mes de marzo de 2021. Pero yo, por mí no hay ningún inconveniente, ¿eh? Nada más que agregar. Gracias, licenciado Gustavo de la Torre. Comentarle que, bueno, las compras en el Comité de Adquisiciones de quien en representación del ciudadano presidente estoy al frente, pues sí, llegan los acuerdos de ayuntamiento y conforme al acuerdo de ayuntamiento muchos contratos tienen que ejercer para no irnos más arriba de la cantidad que se acordó o servirnos en cuanto a lo que se aprobó en ayuntamiento. Como muchos contratos, como recordarán, los contratos con los rastros se tienen que renovar cada año, rentas de bienes muebles, inmuebles, porque son secuenciales, o sea, es algo que va a tener que renovarse cada año, y lo se ha hecho así como lo dice nuestro compañero, aquí tengo el contrato del año pasado, o sea, hace año con año, contrato y ya se fija el pago en tesorería. ¿Es cuánto? ¿No te da observación? Presupuestado, la voz del regidor Arturo, escuchaba un poco borroso su conversación. La regidora Betty está levantando la mano. Adelante, regidora Betty, por favor. Buenas tardes, compañeros. Miren, yo considero que no se puede mandar a las comisiones de compras porque uno de los requisitos es que haya 3 cotizaciones para elegir la más adecuada. Ahí sería un proceso más largo y yo considero que ahí para el elevador ustedes, me imagino, no sé, Gustavo, si tenga conocimiento de eso, ya tienen a un proveedor designado. Entonces yo considero que si la persona ya está, la empresa ya sabe cómo trabaja, ya le ha hecho en otras ocasiones el mantenimiento, yo tendría a mi humilde opinión, yo concedería más bien el trabajo a la misma empresa que ya lo ha llevado, que ya lo ha hecho. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Una última participación de mi parte es
me toca la Comisión de Mercados y Comercio, por tanto me toca meterlo a mí. El punto que comentaba usted, regidor Francisco, esto es parte de mis comisiones. Pues no sé qué diga la mayoría, me gustaría someterlo a votación, si están de acuerdo en aprobar. Si me permite, yo no estoy exponiendo un tema técnico, ¿no? O sea, ni de proveedores ni nada, sino de facultades. Nosotros aprobamos un presupuesto, se aprobó un presupuesto donde ya está presupuestado esto y el presupuesto se le asignó al área del licenciado Gustavo. Entonces, el licenciado Gustavo puede pedir la compra en cualquier comité con el proceso que se tenga que llevar. Yo, mi punto es que nosotros como regidores y como comisión no estamos facultados para asignar contratos a ninguna empresa, ¿no? Convenios, acuerdos, sí, pero aquí ya se está contratando una empresa. Yo creo que no debería de pasar por el ayuntamiento, debería de enviarse de la dirección a la solicitud de compras por el proceso, si sea adjudicación directa, si sea licitación, si sea comparativa, tres, por como marque la ley de compras, pero nosotros no tendríamos esa facultad de decir, sí, que se autorice esa compra, porque entonces, ¿para qué tenemos comités, no? Digo, ese es más de un tema de facultades, pero esa es mi observación. Yo por ese tema, si se vota, yo me abstendría, porque creo que no está en mis facultades. Es cuanto. Gracias, regidor Francisco. ¿Alguien más quiere hacer algo? ¿Me permite? Adelante. Gracias, compañera regidora. Gracias. Efectivamente, es un presupuesto que ya hemos aprobado, presupuesto 2022, y entra en este proyecto, lo analizamos todo, lo revisamos. Lo correcto es que se vaya de acuerdo al monto al comité de adquisiciones y se presenten las tres requisiciones debidas, aun cuando ya sea un proveedor asignado o un proveedor que ya sabemos que es el que le da el servicio más adecuado y correcto. Eso de cualquier manera debe de recaer en una aprobación en el comité de adquisiciones por el monto, que sí sube más de 50,000 pesos. Gracias. A usted, gracias. ¿Podría, licenciado Gustavo, que me hizo la petición, argumentarme qué pasó, usted que tiene experiencia en la dependencia y ahora como cabeza de esta dependencia, qué pasó el año pasado? ¿Se va a proveeduría y proveeduría porque lo rechaza y porque usted cree idóneo que la mesa tenemos que aprobarlo para que no tenga este efecto y no dejemos sin funcionar el elevador, que es lo que más me preocupa en este momento? Y sobre todo es, ¿dónde nos faculta a nosotros con esta aprobación que se haga el contrato y ya puede ser que proveeduría haga usarse la requisición a proveeduría para que le dé el seguimiento? ¿Me explica por qué esa es la forma que usted sugiere, por favor? Lo que les comentaba, en la administración pasada, 2 años seguidos, continuos, se envió a proveeduría y fue regresado de nuevo con la misma empresa y se tardó 3 meses en regresar y el elevador se quedó sin servicio. Incluso generó un problema de este tipo porque el elevador, si se le deja de dar mantenimiento, genera el problema de que se sobrecalientan los aceites, fallan engranes y se desanivela y situaciones de ese tipo y deja de funcionar. Fue por este motivo de que se optó de continuarlo como se estuvo haciendo anteriormente, que se turnaba porque ya se había incluso, insisto, ya se había turnado a proveeduría y continuaron con la misma empresa. ¿Por qué? No lo sé, nunca dieron una respuesta, pero se continuó con la misma empresa. La única diferencia fue que en lugar de iniciarlo desde enero, se inicia desde marzo, por ese detalle lo que duraron en hacer las licitaciones. Pues hasta Yoli, pues que lo agilice. Y incluso esta empresa es la misma que lo instaló, desde la administración de Jorge González Arana, es la misma empresa que ha estado dando el servicio, la que le dio la garantía y todo, es la misma empresa la que le da el mantenimiento. No es una licitación por la cantidad, o sea, aunque son más de 50,000 pesos, no va a licitación, simplemente esa requisición. Yo no coincido aún. Pero si lo quieren bajar el punto, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente.
Bueno, le voy a pedir que en base a votación libremente decida quién no quiere votar a favor y si la mayoría decide que se va. Sí. ¿Votamos a mayoría o se queda en... ¿Más por la premura, por la urgencia? Por la urgencia yo creo que vamos a ver si lo podemos votar desde aquí. Vamos a proveeduría, no hay ningún problema. ¿Se pueden levantar la mano quien esté de acuerdo que se apruebe, pedirle la constitución? Mira si tiene sus procesos de... Más que no podemos decir qué tipo de mantenimiento tiene que darle. Ha sido un proveedor de siempre, entonces eso me va a... ...de mantenimiento que requiere el elevador, que otros quieren utilizar a su puesto de un elevador que desconocen. Pero bueno, ese es... Estoy de acuerdo en aprobar este acuerdo desde aquí de ayuntamiento para facilitar los tiempos y mantenimiento del elevador. Y los que no, sería una segunda votación y la mayoría, así lo haríamos, se va a proveeduría. ¿Están de acuerdo? ¿Lo votamos en dos tiempos? Yo le quiero hacer un comentario. Adelante, Lolis. Sí, aquí en la comisión no se autoriza el contrato de aquí del elevador. ¿A dónde se tiene que turnar? Si se va a proveeduría, sea más ágil su autorización por lo importante que es tener el elevador en función. Ese es mi comentario, es cuanto. Agradezco, regidora. Proveeduría tiene solo 2 días de recibir requisiciones, que son miércoles y jueves. Miércoles y jueves de la siguiente semana. Tiene toda una semana para resolverte y subirlo a la siguiente sesión, a la siguiente reunión que corresponda, ya sea adquisiciones o requisiciones. Eso quiere decir que esa semana ya no recibieron su requisición hasta la siguiente y todavía tienen una semana para poder cotizar y conseguir 2 cotizaciones más similares a esta. Que puede ser que algunos... ¿Qué pasa cuando mecánicamente abres un vehículo? Y lo dice la ley de adquisiciones. El que abre el vehículo, el que desmonta, es el que tiene mano y el que tiene derecho en hacer la reparación. ¿Por qué? Porque el que no metió mano va a cotizar subjetivamente. Entonces nos va a crear, sí, rezago en tiempos. Sí quiero ser clara, por eso puntualizo en esta mecánica. No tengo interés, no sé si cobre caro o barato el... ni lo conozco al señor que da mantenimiento, pero sí hay esa premisa de cómo se va a hacer la ejecución y lo tardado y engorroso que va a ser, porque no sabemos el mantenimiento que le da. Sí le invitaría al licenciado Gustavo, conoce el área, que se introduzca más en el tema, porque no sabemos técnicamente qué mantenimiento hace, y sí, para que pueda cotizar homogéneamente proveeduría. Pues, sí. Está preguntando otra vez que si puedes introducirlos en el tema técnicamente del elevador y cosas así. Ya uso la voz más explicando a la gente, a los regidores, cómo es el proceso. Como lo decía mi compañera Beatriz, el proceso de adquisiciones es muy lento y engorroso, sí lo es. Entonces, este año vamos a entorpecer esto, por eso yo lo sugería. Si vemos que es único proveedor, lo valoramos, que es quien conoce la mecánica y el desgaste del mismo, se pueda someter a votos. Si no, lo mandamos, nada más va a ser muy lento el proceso. Aunque yo soy presidenta de la comisión en sustitución del presidente, no con eso vamos a calificar que se requiera que se tenga la información necesaria. Las palabras está preguntándote que ustedes sigan. No lo vayas a poner, espérate, no nos vayas a poner a nosotros. Te está preguntando que si lo mandamos al comité de compras o lo votamos como tú usted lo solicita, que le resuelvas eso. No, pues está preguntando a usted. Es lo que le está preguntando. Ahí va. Que lo votemos para que no sea tanto el desgaste en tiempo y en esfuerzo, porque verdaderamente no va a haber proveedores que nos coticen el mismo mantenimiento que ya conoce que él hace. Y entonces la indicación es votarlo así y que él no tenga ningún informe de beneficio de qué se le hace al elevador, porque verdaderamente meter a otros mecánicos de elevadores vamos a ver difícil que nos cotice en base a qué tipo de mantenimiento va a requerir. Grandes desgaste de qué tipo. Entonces, sí es un tema complejo para las... Gracias.
Lo que ustedes determinen como comisión. Le voy a pedir entonces a quien esté de acuerdo a aprobarlo así como viene. ¿Pero quiere que se lo aprobemos así? Tiene derecho a votarlo, lo vamos a votar después que se mande a proveeduría y allá que se tome la decisión. ¿Qué vamos a votar? Estoy pidiendo, a ver si me escuchan. Quien esté de acuerdo, levante su mano que se apruebe con el mismo proveedor que nos sugiere la oficina de padrón y licencias. Quien esté de acuerdo a aprobar con este proveedor, levante su mano. Ok, Susana, Rosa Adriana y, bueno, somos tres de línea que estamos de acuerdo. Ustedes allá, Mireya, falta el voto del regidor Francisco, el voto de Susana y de la regidora Rosa Adriana. Yo no. Doctor Arturo y Mireya, ¿cuál es su voto? El voto del médico Arturo es abstención. Ajá. Y el de su servidora a favor. Cuatro se abstienen y cuatro estamos a favor. A ver, la otra opción es que lo votamos para que se vaya a proveeduría. Y no se... ¿Proveeduría? Que se vaya a proveeduría. Levanten su mano, por favor. Otra vez, quien esté a favor de que se vaya a proveeduría, levante la mano. La regidora Susana y la regidora son tres votos. A ver, médico Arturo, ahí por favor indíqueme, son tres votos que se vaya a proveeduría, cuatro votos que se apruebe como está y un voto que es el de usted de abstención. Hay que proceder a esta votación. Pero levantaron la mano ahí el médico y Mireya, ¿no? A favor de que se vaya a proveeduría. A ver, no vi su voto. Es que, ¿estás haciendo dos votaciones diferentes o cómo? Sí, no. Lo que pasa es que quedamos en que... En la sesión, ya votamos, o sea, votamos cuatro y cuatro, ¿verdad? Ajá. Cuatro abstenciones y cuatro a favor de que se vaya con este proveedor. Ajá. Hasta ahí vamos bien. De los que se abstuvieron, tres pidieron que quedara, que se fuera a proveeduría. No, aquí el médico Arturo de los que se abstuvo porque también pide que se vaya a proveeduría. Ah, entonces, ¿y tú? Serían cuatro. No, yo mi votación inicial era que se votara el punto como se presenta aquí. Es que vuelve a pasar lo mismo, hay cuatro a favor y cuatro que no estamos de acuerdo. O sea, las dos votaciones quedan en cuatro y cuatro. ¿De cómo se va a ir a proveeduría? Ajá. Tengo entendido que cuando hay un empate, el que preside la comisión es quien tiene el voto de calidad. Entonces, si mi voto fue que se quedara. Lo que yo no entiendo es que estamos votando cosas bien distintas, ¿no? Porque no podemos votar algo que el proceso natural es que se vaya a proveeduría, pues, ¿no? O sea, estamos votando, no. No me queda claro, pues, que estamos votando no cumplir la ley para que nosotros designemos o que estamos votando, pues, porque nosotros no somos nadie para designar contratos, pues, ¿no? Insisto. Entonces, creo que, o sea, no podemos incumplir reglamentos ni leyes, ni No nada. Lo vamos a poner nosotros, ¿eh? Pero bueno. Compañera Yoli. No la escucho, compañera. Y mandar la proveeduría. Adelante, señora. Aclarar el punto, los presidentes de las comisiones no tienen voto de calidad, solamente eso es en sesiones de ayuntamiento. Ah, bueno, yo no estoy preguntando cómo procede. Aquí a ver, ¿sabe? A mí cuando me lo enteran, para mí, y si estoy equivocada, por favor, corríjame. Es como los contratos que hemos hecho de los rastros, renta de servicios de un terreno, es renta de mantenimiento de un elevador.
este punto de la entiendo si me es en la renta de un servicio es, para que vaya al comité de compras. Así, ¿cómo usted lo puede interpretar, por favor? No, pero por sí, ejemplo, no, es igual que el convenio de los rastros, porque en el convenio de los rastros nos pagan a nosotros, es un convenio de colaboración, y aquí estamos contratando un servicio, pues, o sea, son cuestiones distintas, sí hemos aprobado varios convenios y contratos, pero es cuando se da a cambio de que el ciudadano, pero, ¿no? Pues, también existe el voto de calidad, ¿no? Asigna, también existe el voto de calidad. El ayuntamiento. Aquí estamos haciendo pura y claramente un contrato de servicios, contratando a un proveedor, por lo tanto tendría que pasar a proveeduría, no, no estamos tenemos un contrato de colaboración. Pues no, no. ¿Y por ser contrato tendría que pasar a sindicatura? ¿Y dónde está nuestra facultad como regidores para poder? No, tiene que cumplir un proceso para comprar o adquirir el servicio, que es a través de los comités de compras, y no estamos, o sea, nos estamos brincando todo un proceso que no nos compete, pues, ¿no? Es una cosa que no nos compete porque para nosotros aprobamos el presupuesto y la dirección a la que se le asigna el presupuesto la puede ejecutar. Puede ejecutarlo a través de los procesos de compras, de adquisiciones, de proveeduría, y entonces ya las áreas correspondientes tendrán que hacer ese tipo de procesos. Lo que yo digo es que por más no está dentro de nuestras facultades efectivamente, porque nuestra facultad era aprobar el presupuesto para ese proyecto, ya lo aprobamos, ya está aprobado. Si se va a tardar o no se va a tardar, tampoco es un tema de nosotros, se debió de haber previsto con antelación o haber generado contratos a lo mejor multianuales, que son diferentes procesos, pero aquí el área que tiene ese presupuesto y ese proyecto es padrón licencia, y el área correspondiente de ejecutar el proceso de adquisición, pues es proveeduría. No podemos nosotros estarle metiendo mano al ejecutivo, ¿no? Esa es mi observación. Lo que a nosotros nos correspondía, ya lo hicimos, pues, ¿no? Es cuanto. ¿Permiten participar? Adelante, Federico. Sí, yo quiero comentar que ratificar lo que dice el regidor Francisco, o sea, nosotros, nuestras facultades son el aprobar el presupuesto de egresos cada año o sus modificaciones, y ya cada dependencia verá la manera mediante el procedimiento correspondiente para solicitar la adquisición de los bienes o servicios que vienen contemplados en su presupuesto. En este caso, el proceso sería que se hiciera una requisición dirigida al área de proveeduría, y proveeduría, de acuerdo al monto, decida si se va al comité de adquisiciones o al comité de requisiciones, y ya el tiempo que se tarde ya es responsabilidad del área de proveeduría y de el comité o el de compras o el de requisiciones. Y de hecho es más fácil y es más ágil si ya se hubiera hecho de esa manera, a que tenga que pasar por esta comisión y luego tenga que subir todavía al pleno del ayuntamiento dentro de una semana. Entonces, de hecho, a lo mejor dentro de una semana ya hicieron lo correspondiente y ya si lo pueden agilizar, está en manos de ustedes, del Comité de Adquisiciones y de Proveeduría, hacerlo ágil o hacerlo lento. Es cuanto. Muy bien, le agradezco su participación. Bueno, pues sí, compañeras. Regidora, nada más agregar que recordemos que la ley de adquisiciones sí faculta, pero al presidente para poder hacer adjudicaciones directas, que el presidente del Ejecutivo. Si hay una emergencia, como en el caso de la pandemia, si hay una urgencia, el presidente municipal sí podría estar facultado para agilizar esas cuestiones, pero nosotros no somos encargados, ¿no? Es cuanto. Sí, si no es el caso. Agradezco mucho. Entonces, para no atorar más este punto, compañeras, si están de acuerdo, votamos entonces que se mantenga el comité de adquisiciones y hacer lo propio para que se realice a la brevedad posible. Quien esté de acuerdo, levante su mano, por favor, que se vaya al comité de adquisiciones. En línea todos votamos a favor. Que la mayoría de la conclusión del evento decidimos que se compre lo
donde nosotros sí, queramos. Médico Arturo también a favor, Arturo también a favor. Médico Arturo también a favor. Médico Arturo también a favor. ¿Por unanimidad? Si hubiera esa salir. Esos son los procedimientos. Y es más, pues, si un día no hay elevador, no pasa nada, nadie se muere. Ni siquiera se justifica la urgencia. ¿Puedo hacer favor de pasar al siguiente punto? Dios. ¿Es cuándo? ¿Alguien tiene algún punto vario que expresar en este momento? Al no haber ningún punto vario, le pido a nuestra secretaria relatora que dé lectura al siguiente punto, por favor. Número 9, clausura. ¿Es cuándo? Gracias, regidora. Siendo las 3:32 del día 14 de enero, se da por clausurada esta sexta sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados, Tianguis. Agradezco su participación y su tiempo. Muy buenas.